Hello, good evening. Vamos a esperar a los demás. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? Fine, thanks. Good. Vamos a esperar a los demás. Good evening. Hello, good evening. How are you? Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? Fine. Good, good. Vamos a esperar unos minutitos y luego vamos a iniciar.
Bueno, vamos a iniciar entonces. Vamos a esperar que se unan los demás. Lo que queda, pero pues, por respeto a los que ya están por acá, vamos a iniciar. So, hello everybody, how are you today? Hello, teacher, I'm fine. Good, good. ¿Cómo van en la plataforma? ¿Han avanzado? ¿Ya terminaron los módulos? Bueno, los ejercicios. De hecho, ahora los vamos a hacer juntos, vamos a repasar. Pero quería saber cómo iban, si han avanzado. Si hay preguntas, hoy será el día para las preguntas. Hoy, mañana, ¿verdad? Pero, ¿cómo van? Bien. Okay. Bien. Perfecto. Entonces, entre ahora y mañana vamos a repasar, vamos a hacer los ejercicios. Y luego mañana vamos a ver también el midterm test. Y si hay preguntas, pues, a la orden, ¿verdad? También estuve consultando de lo del diploma, que me decían que no se podía imprimir. Me dijeron de que lo traten de imprimir en 90%, 90-85%. ¿Quieren? Traten de imprimirlo entre hoy y mañana, y si a la hora de la clase tienen algún problema, me vuelven a decir. O también me pueden chatear. Pero me dijeron que esa era la situación, que lo podían poner al 90% y que ahí sí les iba a imprimir el certificado en una sola página. Gracias. A la orden. También cuando estén los demás, si es que se une más gente, vamos a repetir para que ellos sepan. Ok, vamos a iniciar entonces con nuestro módulo. Lo vamos a revisar. Si pueden ustedes también, pues ábranlo y vayamos viendo juntos algunas cosas, ¿ok? Ok, so, aquí es donde iniciamos. Vamos a ir viendo todo. No vamos a ver todos los videos, ¿verdad? Ni todo lo... Pero sí vamos a ver las indicaciones, más o menos el vocabulario, repasando. Repasando de manera general qué es lo que hemos visto. So, vamos a iniciar con la sección 1. Y el objective, el lesson objective. La sección 1, la section 1 se llama My Sister Works Downtown. Do you remember what is downtown? Ciudad. Ciudad, ¿será? O el centro. El centro de la ciudad, muy bien. That is it. Entonces, dice, igual está traducido, pero es importante que vayamos entendiendo las instrucciones. Para que cuando en el futuro tengamos exámenes solo en inglés, ¿verdad? Ya los entendamos. Dice, by the end of this class, you will learn a vocabulary for talking about transportation. Additionally, you will practice a conversation which illustrates this topic. Y luego tenemos el vocabulary y el video, ¿verdad? Igual acá está la traducción. Quisiera saber si hay alguna pregunta. He visto que ya varios... Ya tienen los posts aquí, ¿verdad? Ya tienen varias cosas. Así de que no sé si hay preguntas con el vocabulario de... O el video o cualquier cosa que veamos en la clase también. Si hay preguntas. The transportation vocabulary. Any question? No questions. No. Okay. So the next says, by the end of this class, you will be able to make simple present statements using regular verbs. Entonces, quizá la primera pregunta es, ¿se recuerdan ustedes cuándo utilizamos el simple present tense? ¿En qué situaciones? Do you remember? Cuando aparece el verbo to be. El verbo to be se puede utilizar en el simple present tense. ¿En qué situaciones lo utilizamos? En casos actuales. Por hábitos. Habits, very good. Para hábitos, ¿qué otra cosa habíamos dicho? Para cosas que son como un hecho que siempre pasan.
un hecho, ¿verdad? Como cuando decimos en junio llueve. Entonces ese es un hecho. Se usa para acciones repetitivas. Repetitivas. When you usually do something or you don't do. También puede ser negativa. Yo no hago eso. It's possible as well. Entonces tenemos los regular verbs y es lo que vamos a ver a continuación. Teníamos las reglas. ¿Se acuerdan de las reglas del simple present tense? Sí, varios han puesto ya varias cosas. Good. ¿Cuáles eran las reglas? The rules for the simple present tense. Que se le agregaba la S, creo, en algunos verbos en tercera persona. Tercera persona. ¿Cuáles eran las terceras personas a las que le cambiábamos ese verbo? He, she, it. Good, he, she, it. Se le agrega S y también a veces se le agrega. Ese o dependiendo. Y es verdad. No. Habían varias reglas que habíamos visto. Yo me imaginaría que ya las conocen. Ok. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a la estructura del simple present tense? No questions. No. Ok. Entonces vamos a... Una pregunta. Of course. ¿Qué significa so? So. Ajá, como eso que dice so we. Ah, bueno, si yo lo digo de esa manera, sería así que. Ahora, esa palabra se utiliza de muchas maneras. Por ejemplo, no sé si en el primer módulo, cuando, no sé si les explicaron eso, que de repente alguien llega y le dice, hello, how are you? Usted puede decir so-so. Más o menos. Más o menos. Ya es un significado diferente. Entonces, la palabra se utiliza para muchas, de muchas maneras. Tenemos ese, tenemos so. Por ejemplo, de cuando decimos so what, eso podría significar y qué, pero no es y, ¿verdad? No es and. Entonces, así, la palabra, dependiendo del contexto, muchas palabras en inglés, así es como se traduce. Teacher. Ajá. Es como en el español cuando decimos ajá, algo así. No. Quizá el ajá es como un sonido nada más. Lo que sí existe mucho son unas cosas que se llaman idioms. Do you know what is an idiom? No. Ok. Un idiom es como una palabra o una frase que depende del contexto, así se va a utilizar. Por ejemplo, y eso existe en inglés, en español, en todos los idiomas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo tenía un amigo hace mucho que era un gringuito que estaba aprendiendo español. Y de repente, nosotros le estábamos enseñando algunas cosas y un día llegó y me preguntó, mira, ¿y qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, no sé, no pasa nada. Es que ahí venía entrando y todo el mundo me dice, ¿qué pasó, John? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó, me dice. Entonces, nosotros lo utilizamos aquí en El Salvador como un saludo, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Y él, como estaba aprendiendo, no lo entendía. Eso es un idioma. Entonces, pasa mucho que dependiendo del lugar, o sea, no es lo mismo el inglés en Canadá que en Estados Unidos, que en Australia. Igual no es lo mismo el español aquí, si se van para Argentina, si van a España. Aunque sea la misma lengua, hay frases, hay palabras que se utilizan de una manera diferente. Eso es un idioma. Ahora, esto de so no es un idioma, sino que es dependiendo del contexto. O sea, el uso de la palabra en inglés tiene varios. Y cuando nosotros lo queremos traducir al español, pues lo adaptamos nada más a lo que se quiere decir, lo que se quiere expresar. Me gustan sus preguntas, porque así vamos aprendiendo un poco más, ¿verdad?, de lo que tendríamos que. Any other question? Ok, if we don't have questions, vamos a repasar los ejercicios, ¿ok? In this one, this is the first knowledge check. It says complete the sentences with the correct verb forms. So on the first one, it says my family and I in the suburbs. ¿Cuál será la opción? Do you remember? Live. ¿Por qué es live y not lives? Es a plural. Porque es my family and I, son varios, ¿verdad? It's not a third person.
Okay. Do you know what is suburbs, right? Suburbios. Los suburbios, ¿verdad? Así alrededor de la ciudad. So the next one, it says, my wife and I near here. So what is the option? Work. Work, ¿verdad? Otra vez porque es plural. Work. Porque no es la... No es una tercera persona. Very good. So, the next one says... Ah, aquí hay un so, miren. So, we... ¿Cómo será ahí? Walk. 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 Very good. Walk. Porque hablamos de we. Y ahí tenemos un so que es bastante común, se puede decir en inglés. The next one says, our daughter Emily... Downtown. So, works. What is the... Works. Works. Very good. Works. Porque hablamos de ella, ¿verdad? Nice. The other one says, so she... ¿Cuál será? Drives. Drives to work. Very good. Okay, ya vamos metiendo los transportations. Luego dice, our son... ¿Qué será? Drives. I'm sorry? Doesn't. Doesn't. Okay. Our son doesn't drive. Aquí vamos utilizando los auxiliares. Recordemos también de que acá no cambia el verbo. Si utilizamos un auxiliar, el auxiliar es el que cambia. So, the next one says he... Rides. His bike to school. Very good. Luego dice conversation two. My parents live in the city. In the city. Good. Okay. Do you remember what is parents? Padres. Padres. Very good. Now, the next one it says, my mother takes. Very good. Takes, porque estamos hablando otra vez de ella, a train to work. So my mother takes a train to work. Okay, the other one says, my father is retired, so he doesn't work now. What is retired? Retirado, jubilado. Es retirado. Good, retirado, ¿verdad? Ya no trabaja. Luego dice, he also. Uses. Very good. He also uses public transportation. ¿Qué era also? Do you remember about also? No remember. Okay. También, él también utiliza, ¿verdad? Uses. Y luego dice, so they don't need a car. Good, perfect. ¿Alguna pregunta o duda con este knowledge check? En ese caso, en la última, teacher, ¿cómo sería en español? Así que él no necesita un carro. También se utiliza así, así como, así que. Entonces también se puede utilizar. Pero quizá más adelante, cuando ya estén en un nivel casi en el avanzado, la verdad, que estén hablando mucho de crear ensayos y cosas por el estilo, donde ya empezamos a ver la utilización de este tipo de vocabulario. Pero sí, las preguntas son válidas. Cualquier pregunta is good, is welcome, okay? Any other question about this exercise? The 1.4. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que este punto se dice diferente dependiendo de lo que estamos diciendo? Por ejemplo, aquí en número, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice esto acá? One point four. Pero cuando hablamos de internet,
Si yo digo www punto, ¿cómo se dice eso? That. Dot. Y es el mismo punto, ¿verdad? En español lo utilizamos igual. Pero en internet se dice dot. Y si hablamos de gramática, o sea, si yo les estuviera dictando esta oración y yo quiero decir punto, ¿cómo digo? Dot. Ahí no es dot. Mm. Y tampoco es point. ¿Alguien sabe? Si hiciéramos examen, le diera un punto, pero no hacemos examen. Ahí cuando es de gramática, si estamos dictando, por ejemplo, o algo por el estilo, se dice period. Algo así como periodo, pero es period. ¿Ok? De repente les voy a contar algunos datos o hechos para que ustedes vayan aprendiendo. So let's continue. The next one, it says, by the end of this class, you will be able to make simple present statements using irregular verbs. A ver, ¿qué era will? Do you remember? ¿Alguien sabe qué es will? Futuro, se usa para el futuro. Es para un futuro. Nice. Más adelante vamos a ver varias formas de hablar de futuro. Ok, so aquí tenemos los statements with irregular verbs, que no hay ningún problema, como go, que se transforma en goes. ¿Qué otros se recuerdan? Bueno, aquí hay varios. Have, has, y eso, ¿verdad? Ok, we are going to continue. Y tenemos el otro knowledge check. Este se me había pasado. Ok, acá lo tengo. Dice, complete the sentence and select the correct verb forms. Este ya lo hemos visto. Perdón, sí, fíjese. Me lo repitió. I don't know why. Ok, questions. Nice. Dice este, by the end of this class, you will be able to form simple present questions. Additionally, you will practice a conversation about daily routines, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Aquí hay varias palabras interesantes. ¿Qué será be able to? Do you know what is to be able to do something? No, teacher. Ok. Cuando decimos be able to, es tener la capacidad de hacer algo. Es algo muy parecido a can. Cuando yo digo I can play the guitar, yo puedo decir I am able to play the guitar. Tengo la habilidad. Ok. And a setting. Setting tiene muchos usos también. Acá dice como un escenario que sí se adapta mucho. Set es un verbo también bastante común en inglés. Es como alistarse o como poner algo listo para algo. So let's continue. Para las preguntas y las negativas, ¿tienen alguna duda? El do, does, los verbos. Ok, hay algunos que me estuvieron preguntando. Cuando tenemos alguno así, en el que tenemos que escribir, siempre hay que tener cuidado con los espacios, con los apóstrofes, los puntos. Por ejemplo, acá algunos le ponían el símbolo de pregunta, pero como ya estaba aquí, si le ponían el símbolo de pregunta aquí, ya no dejaba pasar, le salía malo. So just be careful, recordemos a la hora de... Sí, dígame. Eso me pasó a mí, que yo le ponía el signo de interrogación y por eso me salía mal. Ah, ok. Sí, es interesante cómo vamos conociendo la plataforma, cómo vamos identificando esos pequeños trucos, ¿verdad? Porque pues cuando escribimos en un cuaderno, lo escribimos a nuestra manera, pero
En la plataforma tiene que ser de cierta manera. So, just be careful on that, en todos los ejercicios que hagamos, en el examen también. Lo bueno es que ustedes los pueden repetir, ¿verdad? Pero igual, cuando tengan alguna duda o consulta o no les salga algo, me pueden escribir y yo con gusto les ayudo. Igual en el examen, creería yo que vienen unas así, o sea, hay que revisar eso también, ¿verdad? Y pues, bueno, aquí tengo ya la respuesta de estas. Acá, yo sentía que estaban algo fáciles, pero sí, hay algunos que también ponían el verbo antes, el auxiliar. Hay que tener cuidado con la estructura. Estas son preguntas, hay dos tipos de preguntas acá, la WH question y la yes, no question. Entonces, acá, recordemos que si hay una palabra con WH, eso es lo primero, ¿verdad? What, where, when. Y luego va, en este caso va una situación, creo que esto les daba algún problema a algunos. Entonces hay que tener cuidado con eso. What time, a qué hora, es lo que estamos preguntando. Luego va el auxiliar, do or does, y el sujeto. Y recordemos que después del sujeto va el verbo. Y luego el complemento. También hay que tener cuidado porque a veces el sujeto puede ser algo diferente, ¿verdad? O sea, puede ser you, puede ser he, pero también puede ser un nombre propio como Elizabeth, como Carlos. También puede ser una oración entera, como cuando decimos el señor de camisa blanca que vende sorbetes en el centro. Todo eso puede ser un sujeto. So, be careful on that one, ¿ok? Poco a poco se va a ir metiendo esas cosas en los ejercicios. Con el primero, ¿tienen alguna pregunta? What time do you eat lunch? El siguiente tiene una estructura diferente porque es una yes, no question. Entonces, esta no empieza con what, sino con do or does. ¿Ok? Y si no, con el verbo to be. Just remember that, please. Aquí sería entonces, does this class start at 8? O clock, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cuál es el sujeto? A ver. La clase. This class. Ese es el sujeto. ¿Ok? Luego tenemos el verbo start y el complemento. At 8 o'clock. ¿Ok? And the other one también es una WH question. Es una information question. Remember that. The structure, ¿ok? También es importante las mayúsculas. Tal vez de repente acá en la plataforma cuando escriben no hay mucho problema, pero si en el futuro alguno, por ejemplo, va a hacer un examen que es el TOEFL o el TOEIC o algún otro tipo de examen, certificación, ejercicios en línea, lo que sea, por poner minúscula donde no va, les puede salir mal. So we need to be careful on that one, ¿ok? Y esta dice, pues, when do you study English? Y la última, a ver, ¿cómo es la última? Le falta una parte, a ver quién la complementa. Do you remember the order on the last one? On weekends. Okay, on weekends. Perfecto. Do you and your friends play sports on weekends? Vean que no dice on the weekends. También esa es una parte bastante diferente. No hay que meter tanto the, ¿verdad? Porque en inglés el uso es diferente. Eso lo vamos a ver más adelante. Okay. El sujeto aquí, ¿quién es el sujeto en esta última oración? ¿Cuál es? Tú y tus amigos. You and your friends. Very good. Okay. Any question about this exercise? Todos estos ya los hicimos, ¿verdad? Por eso lo estamos repasando. Okay. So let's move on. 1.11. By the end of this class, you will develop skills in predicting, scanning, and sequencing events after reading and discussing three interviews about schedules. ¿Qué es develop?
Desarrollar. Desarrollar. Ese verbo también. Ahí vamos aprendiendo vocabulario. Así como skills, que es como habilidades. Y la pronunciación también es importante. Sequencing. Ok. Let's continue. So this was a reading. Este era como un ejercicio de reading. Que son muy importantes. And the next one is number check, number one. Este era también de reading. Read the article. Then number the activities in each person's schedule. Select the number from five. Era solo de ordenar, ¿verdad? De acuerdo a lo que estaba acá en el little reading. Quizá vamos a practicar un poco la pronunciation de este. Okay, so please everybody repeat. Briri Davis. Briri Davis. College student. College student. College student. Good. What's your schedule like? What's your schedule like? My class start at 8 a.m. My class start at 8 a.m. So I get up at 7. So I get up at seven. And take the bus to school. Very good. When do your classes end? When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. Then I have a job at the library. So when do you study? So when do you study? My only time to study is in the evening. My only time to study is in the evening. From 8 until midnight. Good. Okay. Okay, ese era un ejemplo y luego tenemos el ejercicio. Sí. Vamos a repetir ese también. Joshua Burns. Website designer. What's your schedule like? What's your schedule like? Well, I get up at 6:30 a.m. Well, I get up at 6:30 a.m. And go for a round before breakfast. How do you do to work? How do you go to work? I work at home. I work at home. I start work at eight. Around one, I take a lunch break. Around one, I take a lunch break. How late do you work? How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Sometimes I work all night to finish a project. Good. Perfect. Okay. So the first one, according to that one, what will be the number for that one? Do you remember? Number three. Okay, number three. Yeah. Bueno, eso ya lo hicieron, ¿verdad? Yo creo que no nos vamos a parar mucho en este. ¿No hubo problemas con este? No, teacher. Vamos a repetir este entonces. Maya Black. Maya Black. What's your schedule like? I work at night. I go to work at
at 10 p.m. I forgot work at 10 p.m. 8 p.m. And I play until 3 a.m. And I play until 3 a.m. What do you do after work? What do you do after work? I have dinner. I have dinner. Then I take a taxi home. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. I go to bed at five in the morning. Very good. ¿Alguna pregunta de vocabulario acá, pronunciación, significado? Just remember that this one is schedule. Let's continue then. It's loading. Okay, so este ya es la parte 2. It is by the end of this class, we for talking about places. In houses and apartments. Okay, so vamos a ver la primera parte, que era vocabulary house and apartment. Igual vimos mucho otro vocabulario, pero no sé si tiene alguna pregunta con los que están acá. Por ejemplo, hall, ¿se acuerdan qué es hall? Hey, pues a mí me deberían dar una beca ahí porque puedo decir ahí cuatro. What is hall? Do you remember? Como la entrada, teacher. No. No. Hall es como un pasillo. Salón. Ok. Creo que los demás los vimos o están fáciles, como stairs, yard. Habíamos hablado también de backyard y algunas otras cosas. Ok. So let's continue. And here says, by the end of this class, you will learn how to respond to yes, no questions in the simple present. Additionally, you will practice a conversation about an apartment which illustrates how this topic is used in a real life setting. Okay, y vamos a ver the exercise here. Okay, short answers and conversation. Las respuestas cortas son bien fáciles. Yes, he does. No, he doesn't. También se puede responder con el verbo. Yes, he lives in a house. Okay, that is not a problem. En la corte lo más común es utilizar does, it doesn't. Okay. Y si ya participaron mucho, that is very good. So we are going to continue. Vamos al knowledge check, el 2.4. Vamos a ver qué dice la instruction. Complete the conversation. Select the option that completes the two blank fields in each sentence or question. Ok, a ver, aquí cómo sería. Linda, y le pregunta a ella, ¿verdad? ¿Qué sería? Do you remember this? Do you live? Do you live in an apartment? Very good. You, nos dice que es solo con el sujeto. Ya lo sabemos. Y luego Chris le responde. Ajá. No, I don't. ¿Y luego? I live. I live in a house. Good. Luego, ¿sería? Does it have? Does it have? Very good. Does it have a yard? Y luego él dice yes. It
Does. 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 Good. Luego, that sounds nice. Ajá. Do you live? Do. Do you? Do you live alone? Do you live alone? Y le responde, no, I. I don't. Don't. I don't. I. I live. I live with my family. Good. That sounds nice. ¿Y luego? Do you? Do you have? Do you have any brothers or sisters? Good. Y dice, yes, I. Do I have. I have four sisters. Really? Really, does. Does your house have many bedrooms? Yes, it does. It has four. Has. Luego dice, Do you have your own bedroom? ¿Qué es own? ¿Se acuerdan de esta parte? Dentro. No. No. It's not dentro. ¿Qué será? Abajo. No, it's not abajo. Piso de arriba. Interior. No. No sería. Do you have your own bedroom? Sería como, ¿tú tienes tu propio dormitorio? Teacher, y cuando hay una canción que dice on my own, así eso. On my own, eso se traduce como... Dentro de mí mismo, algo así. Ajá, sería yo solo, conmigo mismo. O sea, sería algo así. Ajá. Ok, y cuando queremos decir, por ejemplo, yo soy el dueño de esa casa o cualquier cosa, esta es la palabra que ocupamos. Pero con ER al final, owner. I am the owner. Ok. Good. Let's move on. Luego dice, yes, I. Do. Do. And that's it, right? I'm really lucky. ¿Qué es really lucky? Lucky. Como suertudo, creo. Ok, suertudo es este. ¿Y really? Realmente. Realmente. Ese es bien fácil porque la mayoría de palabras que terminan en ly es como que terminan en mente en español, ¿verdad? So, really es realmente. Ok, ¿en esta tuvieron algún problema, alguna pregunta, duda? No, teacher. Ya está todo, ¿verdad? Good. Let's continue. By the end of this class, you will learn vocabulary for furniture and other household items. Okay. So, el primero siempre es vocabulary del furniture. Igual nosotros vimos otro vocabulario. Y si ustedes pueden, pues pueden también buscar cómo se dice una u otra cosa. Luego dice, by the end of this class, you will learn how to form statements with there is and there are. Also, how to use some, no, and any. When referring to different objects. A ver, ¿cuándo usamos some? Varios. Cuando es plural, ¿verdad? I have some, algunos de algo, ¿verdad? Igual, el no tiene un uso aquí en there is y there are. O sea, si yo le pregunto, is there a garden in your house? Usted me puede decir, there is no garden, ¿verdad? Y el any, ¿se recuerdan cómo se utilizaba? Uno. Para uno. No. No es uno, no. Uno. El a es uno. A o an. Ninguno. Ninguno, ¿verdad? O no hay. Pero se utilizaba en preguntas y en negativos. Eso es muy importante. O sea, yo puedo decir, there isn't any flower here. Okay?
Oh, puedo preguntar, is there any flower in your room? Para esas dos. Ya para contestar afirmativo, it's not possible. Okay? Very good. Let's continue. Okay, y este era there is y there are, que es, yo siento que es bastante fácil porque vamos con el verbo to be, ¿verdad? Recordemos que eso is y are también es simple present tense. Luego llegamos al 2.9 knowledge check. Dice, write each sentence in a different way, selecting the correct words. Okay. Luego, pues ahí está la primera y luego lo cambiamos. I have some chores in the kitchen. ¿Cómo sería ahí? ¿Cómo le pusieron? There are some. There are some. Very good. Chairs in the kitchen. Number two. I have stuff in the kitchen. Ajá. There's a stove in the kitchen. Very good. Number three, it is, I don't have a refrigerator. There's no. Okay, there's no refrigerator. Good. I don't have curtains on the windows. ¿Cómo le pusimos? There are no curtains on the windows. Good. Luego la última dice, I don't have any rugs on the floor. There aren't any. Very good. There aren't any rugs on the floor. ¿Alguna pregunta o duda con este ejercicio? Todo bien. Todos estos ya los hicimos, ¿verdad? Sí. Good. Vamos entonces al siguiente. By the end of this class, you will develop skills in scanning and reading for details. What reading? Este era el de las two special houses. Creo que no hay mucho que discutir acá. We are going to move on. And this is the knowledge check about reading. Okay. So lo que vamos a hacer acá es igual volver a leer, a repetir. Okay, so please repeat everybody. Two special houses in the American Southwest. Two special houses in the American Southwest. Good. Recordemos que si aquí no hay una E, es special. Special. Vamos a iniciar con este, okay? Teacher, what's the Minnesota-west? Southwest, es sur, suroeste. Okay. Es la unión de south, que es sur, y west, que es el oeste. Okay, thanks. You're welcome. Luego vamos a leer primero esta, okay? In San Antonio, Texas. In San Antonio, Texas. There is a purple house. There is a purple house. This house is the home. This house is the home of Sandra Cisneros. Of Sandra Cisneros. Mrs. Neros. Is a Mexican American writer. She is famous. She is famous. For her interesting stories. For her stories. The house has a porch. The house has a porch. With a pink floor. With a pink floor. The rooms are green. Pink and purple. There are many books. And colorful paintings. Many other houses. Near Mrs. Nero's house. Are white or beige. So her house is very different.
Her house is very different. Some of her neighbors. Some of her neighbors think her house. Think her house is too colorful. But Mrs. Neros loves it. But Mrs. Neros loves it. Very good. Any question here in this? Teacher, una pregunta. Ajá. ¿Cómo saber en dónde se hacen las pautas? Porque yo a veces cuando trato de leer algunos párrafos, o sea, leo como todo de corrido y no. Ok, sí. No es lo mismo repetir así como lo estábamos haciendo que leer, ¿verdad? Entonces, las pausas casi siempre son en las comas y en los puntos. También la entonación en inglés es muy importante, como cuando estamos preguntando, que tiene que tener cierta entonación. Eso es muy importante. O sea, imagínense que yo vengo y le digo, how are you? Raro, ¿verdad? How are you? Hello, how's it going? Si ustedes ven las películas y ven ciertas cosas en inglés, van a ver que sí hay una entonación. Incluso cuando es bien corrido en las noticias, es quizás bastante flat, es bastante así al mismo nivel, pero sí, siempre hay movimientos de voz. Entonces, las pausas son así casi nunca cuando estamos redactando y cuando lleguen a esas clases ya de redacción, como les decía, de ensayos y cosas así, es donde ya empezamos a ver eso, ¿verdad? Donde vamos a poner una coma, un punto y coma, un punto, cosas por el estilo, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, en esta lectura podría ser algo así como, in San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Mrs. Neros is a Mexican-American writer, so she is famous for her interesting stories. Algo así sería la lectura, en algo normal, ¿verdad? Gracias. You're welcome. Vamos a repetir el siguiente. Everybody, please repeat. Every year, many people visit Arizona. Many people visit Arizona. To learn about Native American tribes. Most people stay in hotels. But some people stay in traditional Native American homes. Some people stay in traditional Native American homes. Called Hogan's. Lorraine Nelson. A teacher from Arizona. Invites visitors to stay in her Hogan. It has three chairs. Two beds on the floor. And a wood burning stove. Mrs. Nelson teaches her guests about Native American traditions. Good. Any question? Yes, teacher. A ver, cuénteme. What's the meaning Hogan? Hogan es el nombre de estas pequeñas casitas que son las que ella está describiendo. Any other question? Ok, si no hay preguntas, solo medio vamos a revisar acá. Ese también hubo varias que me estuvieron preguntando. A veces el orden, como les digo, cuando se escribe dentro de la cajita, es importante, los espacios, los puntos, todo eso, ¿verdad? Pero yo creo que todos lo hicieron ya, todo está nice, ¿verdad? Any question con el ejercicio? Teacher, what's the meaning colorful painting? Colorful painting sería como pinturas coloridas.
Ahí de hecho colorful es un adjetivo. ¿Se acuerdan que ya vimos adjetivos? Okay. Entonces colorful está describiendo a las pinturas. Colorful paintings. Okay. Okay. Very good. ¿Alguna otra pregunta? Tal vez de vocabulario, pronunciación acá en la... No questions. No. Very good. Bueno, lo que vamos a hacer es que nos vamos a quedar hasta acá en el repaso. Y luego mañana vamos a terminar el repaso. Vamos a revisar el midterm test. Y luego si tenemos chance, hay una pequeña práctica que quiero hacer, ¿verdad? Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. For today, do you have any questions? ¿Alguna pregunta? ¿Algún ejercicio? Igual mañana vamos a terminar de ver todos los ejercicios como repaso y pues para ver si tienen alguna pregunta o duda. Pero si tienen preguntas en este momento o si quieren escribirme, también estamos a la orden. ¿Ok? Ok, my friends. Solo no sé si ya estaban todos cuando dije este anuncio, pero... yo estaba diciéndoles a los compañeros que consulté acerca del certificado para ver cómo lo podían imprimir correctamente. Me dijeron de que lo impriman al 90%. Y pues ahí les va a salir en una sola página. Ok. Ok, my friends. So, see you tomorrow. Have a good night. Rest very well. Good night. Good night. Good night, teacher. Bye bye now. Bye-bye.